el equipo de los frailes. Última oportunidad. Frailes a despejar. Tercera oportunidad. 10 yardas aún por avanzar. Ha llegado. Se coloca la tercera y en el dado. Pronto, gemelos por ambos lados. La central busca, le cae la presión, sale. Número 18 por tierra. Se quiere llevar al defensivo, pero logra detener al número 13 de Frailes antes de que pueda cruzar más allá de la yarda 47. Cuarta oportunidad. Bateador de Broncos en el terreno de juego. Los posibles regresadores, número 3 y número 1. Patada que está botando en favor de la prepa 1. Frailes a la altura de su propia yarda 11. Iniciará esta serie ofensiva número 6 en los controles. Los Frailes en rojo y blanco. Segunda. Frailes está a 3 yardas de conseguir primero y 10. Viene la optativa por el lado derecho. Busca el hueco, encuentra los bloqueos. Se está escapando y ya tiene primero y 10. Ofensiva del Tepeyac. Yarda 31 todavía en su territorio el equipo del Tepeyac. Viene con la jugada por el lado derecho de la defensiva y este número 1 de Frailes va a poder ponerle otras 4 yardas a la ganancia del Tepeyac. Una segunda oportunidad, aproximadamente 6 yardas por avanzar para Frailes. El hueco por el centro se ha abierto y van a quedarse a una yarda. La tercera, sola yarda por avanzar para el Tepeyac. Busca nuevamente a Carrero. Buena movida por parte de los Frailes. Van a marcar un castigo, parece que es un foul personal, sujetando de la barra. Con el foul personal, sujetando de la barra, efectivamente fue lo que pasa en el terreno de juego. Viene el Carrero nuevamente de los Frailes, número 3, moviendo bien las piernas, escapándose casi hasta el primer gol. Están en la yarda 19, corrección el equipo de Frailes. Se va a ir por el lado izquierdo, ahora con el número 1, el acarreo. Defensiva de Broncos y en esta ocasión consiguen el primer gol. Estará lista la oportunidad, hay un pañuelo, entra a las diagonales, pero hay más infracciones. Hubo dos castigos, en bola viva y uno en bola muerta. En bola viva los castigos se anulan, pues es uno por bando, y en bola muerta se aplica uno en contra de Frailes y allá va número 3. Nuevamente cruzando ya hasta la yarda 5. Segunda oportunidad y gol. Otra vez con el número 3. Ahora buscando el hueco del centro. No hay por dónde se pueda meter. ¡Gol!
posibilidad y gol, y nuevamente la defensiva de Broncos cierra cualquier posibilidad. No hay anotación para Frailes, lo que allá hay una cuarta oportunidad en el dado. Hay un tiempo fuera ahora para Frailes, hay que decidir, ¿no? Lo están marcando para Broncos. Frailes se va a jugar, o se iba a jugar la cuarta oportunidad. Frailes abre ofensiva, coloca tres receptores y va el acarreo número uno buscando la anotación, se mete el primer touchdown. Parecía que lo detenía, pero no alcanza apenas a cruzar la línea número 6 y dejar así los primeros puntos para el Tepeyac. Este intento de punto extra. Número 21 pateador por parte de los Frailes. Malo, la patada sale buena, pero también hay una infracción en la jugada. Frailes ya coloca el ovoide en la 35 para lanzar este kickoff. Patada alta cargada del lado derecho, número 14 de Broncos, el que viene con el regreso buscando los bloqueos. Encuentra a dos jugadores de Frailes que son que lo detienen para que la prepa 1 tenga su primera oportunidad. Primera oportunidad. Broncos. Va por tierra, buscaba la optativa, pero le cayó rápido la defensiva de Frailes. Este quarterback de los Broncos no lo deja avanzar a nada, al contrario. Parece que va a perder yardas. Pero cubriendo ya rápido esa zona, la defensiva roja y blanca. Está ya en los últimos dos minutos de este segundo cuarto. Hacia atrás, coreback, le batean el pase. Los posibles regresadores es lo que coloca el equipo especial de Frailes para hacer el regreso. Cuarta oportunidad, se quedaron los Broncos con 8 yardas por avanzar. No más es tiempo, la ofensiva morada y blanca. La tomada de aire cerca de la 35 por el número 3 de Frailes, que es detenido después de avanzar 5 yardas. La primera oportunidad para Frailes. Último minuto de juego aproximadamente. El número 6 regresa a los controles del Tepeyac. Segunda y 7 por avanzar ahora para el Tepeyac, que mantiene su ataque terrestre. Busca jugada larga, pero encuentra la opción el quarterback para venir por tierra. Lo recibe así la defensiva de los Broncos y no lo va a dejar avanzar nada. Cuarta oportunidad, Frailes. Coloca su número 12 como pateador. El número 14 de Broncos será el encargado de hacer el regreso, mientras que el oficial nos indica que Frailes ya no tiene tiempo fuera, tampoco el equipo de Broncos. Patada elevada, excelente patada por parte del Tepeyac, que va a dejar encerrado al equipo de la prepa 1. Está preparada. Primera oportunidad de Broncos. Buscan por dónde, no encuentran más que unas 3 yardas. Con este acarreo finaliza el primer medio en esta juvenil de otoño 2015 de UNEFA. Preparado, Frailes, para hacer el
preparada esa primera oportunidad por parte de la prepa 1. Busca el pase que es incompleto. Para Broncos. Los controles número 18 por parte de la prepa 1. Con Triates por la derecha, coreback a buscar de ese lado el pase. Pase un poquito adelantado. Primera oportunidad no resultó para Broncos. Viene por una segunda. Segunda misma, 10 yardas por avanzar. Cambia la formación. Atrás, coreback, suelta el brazo, da profundo el pase, incompleto otra vez. Le sobró un poquito de brazo, acelerar al receptor. Cualquiera de las dos cosas, lo que ya tiene Broncos es una tercera oportunidad y 10. Tercera oportunidad, Broncos, a pensar las cosas. Reacomodan otra vez la ofensiva. Braille encontrando la carga, coreback lo presiona. Apenas alcanza a soltar el pasecito ahí con el escape, pero no logra quedarse con ella. El receptor será cuarta oportunidad para Broncos. Cuarta oportunidad, preparada la patada por parte del número 88 de la prepa 1. Patada que por poco le bloquean y ahí la toma ya el número 42. Espalda contra el Frailes, no hay anotación. La primera oportunidad para el Tepeyac, se coloca a la altura de la yarda 43 y cae el acarreo del número 1. Otra vez agarrando velocidad y con el máximo avance logra llegar hasta la 41 del otro lado. Primera oportunidad, Frailes ya en territorio que defiende Broncos. Coreback ya entregó otra vez al corredor, pero ahora Broncos viene después de una ganancia de 2 yardas. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Frailes, con 4 receptores en la formación, hacia atrás, coreback. Busca la esquina, pase incompleto. Será para Frailes. Entra su equipo especial de despeje. Número 12. Pateador. Número 14. De Broncos para hacer la patada. Costar 5 yardas. Cada 5 yardas repite la segunda oportunidad para la prepa 1. Coreback busca largo, pase que es incompleto. Se frenó el receptor. Tercera. ¡Vamos 19! Los Broncos. Cuarta oportunidad.
Thank you.